Cuba Información. Glena Cabello de Daboín nos visita en el estudio de Cuba Información. Ella es diplomática venezolana. Estuvo en Naciones Unidas como consejera de la misión permanente de Venezuela durante años. Luego pasó a París, donde desempeñó un cargo de ministra consejera con funciones de, de cónsul, allí en París, y posteriormente, eh, bueno, aquí la tenemos en la ciudad de Bilbao, donde se ubican los, el estudio de, de Cuba Información, como cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela. Eh, es uno de los cargos yo diría importantes del estado venezolano en el estado español después de bueno pues un proceso de reconocimiento indudable ¿no? a las autoridades de venezuela eh, recientemente hace unos días prácticamente se inauguraba la, la sede diplomática la sede del consulado venezolano en la ciudad de, de bilbao con muchísima gente además una inauguración pues colorista y muy diversa había gente de, de de todos los sectores, en este caso de la sociedad vasca y bilbaína. Y bueno, pues vamos a hablar sobre esto, sobre la nueva andadura del consulado, sobre el momento de Venezuela, las relaciones internacionales. Clena, bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias, José. Primeramente, gracias por abrirnos las puertas aquí en Cuba Información. Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes. Uh -huh. Bueno, primera pregunta. Eh, visitamos el consulado, estrenamos casi, bueno, aunque ya lleva unos días funcionando en su, en su labor administrativa, eh, visitamos este nuevo consulado que es un bello edificio. Eh, ¿cuál es, digamos, qué, ¿Qué objetivo se plantea el, 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 el equipo consular, el equipo de, de ustedes en, estos, en esta nueva andadura? después de bueno, pues unos años que hay que decir que han sido complicados y difíciles. Sí, eh, efectivamente, eh, el 11 de abril pasado eh, abrimos la parte administrativa del, del consulado y pues, la inauguración fue días después eh, y nos hemos mudado a, ahora a, a Plaza, al lado, justamente al lado de la Plaza Venezuela, en la calle eh, Ibáñez de Bilbao 2. Ahí estamos en una planta baja. Eh, y la verdad que nos sentimos muy contentos, estamos muy complacidos eh, de que no solamente quienes están en el equipo del consulado se sienten más cómodos para atender a la gente, sino que la gente se siente más cómoda de estar allá. Esta nueva sede tiene, está, pues como ya lo he dicho, a pie, de, a pie de calle, lo que permite una entrada y salida más fácil y más fluida para el, los nacionales, además de que eh, tiene la gran ventaja de que tiene una, muchas luces, muchas ventanas, lo que hace que uno se sienta como, como más en Venezuela, pues hay luz, hay sol. <laughs> eh, eh, donde estábamos antes era un edificio de oficinas en un segundo piso, la recepción solamente permitía máximo 15 personas, casi apretaditos, aquí en esta nueva sede, aunque es más pequeña en dimensiones acoge en, en su sala de recepción alrededor de 50 personas, eh, lo cual pues, eh, evidencia que eh, el, el venezolano se siente más cómodo, más tranquilo, ya no tiene que hacer colas en escalera, ni entrar y salir a cada rato, que era una verdadera dificultad. A partir de ahí también podemos decir que en la zona donde estamos ubicados, que es el centro emblemático de Bilbao, ahí donde se toman las decisiones a todos los niveles, estamos alrededor de muchas instituciones eh, bilbaínas, eh, 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 tiene mayor acceso, el venezolano el, o la persona que vaya a hacer algún trámite al consulado tiene ma mayor acceso de, de, de poder llegar con facilidad a la, a la nueva sede. Y lo más importante, y aquí pues sí es um, algo que, que debemos confesar, el estar al lado de la Plaza Venezuela para nosotros fue así al primer mm -hmm. momento cuando lo vimos dijimos es más chiquito es más pequeño pero este es el sitio eh, el poder yo solamente hago así y asomo mi cabeza de mi oficina que es una oficina muy pequeñita eh, y ver a la estatua de Simón, de Simón Pola, Bolívar lugar, es bueno, para nosotros es un simbolismo muy, muy grande. Uh -huh. Y los venezolanos, cuando entran, lo primero que dicen: Yo no sabía que aquí había una estatua de un busto, porque no es la estatua, es el busto del Libertador. No, yo no sabía que estaba aquí Bolívar, o no sabía que existía una, una Plaza Venezuela, porque estábamos antes en Campo Volantín, y aunque es muy cerca, no, no estábamos en distancia, muy separados, la gente no llegaba hasta allá, hasta, hasta donde uh -huh. está la Plaza Venezuela. Así que, eh, pues nosotros estamos complacidos, ellos están complacidos y que es lo primordial, porque aquí es brindarle una mayor atención, una humanizar la atención que, que se le da al venezolano, porque eh, en la antigua sede, pues, no teníamos muchas limitaciones. Uh -huh. Todos estamos ahí reunidos armoniosamente. Glena, han sido, han sido años muy duros para Venezuela, de estos últimos años, de sanciones económicas, de bloqueo económico y también de acoso político a las sedes o a algunas de las sedes eh, diplomáticas, consulares de Venezuela en el mundo. La de Bilbao no se ha librado de, de este acoso. Venezuela y el propio consulado venezolano en Bilbao, están en una nueva fase, vamos a, vamos a decir, de superación de esto? Creo que sí, eh, estoy convencida de que sí. Eh, yo creo que el trabajo constante, la demostración de mi gobierno, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, eh, de tratar de, de dar respuesta a las necesidades de los venezolanos, el enfrentamiento, el, el defender a la patria eh, después de unas medidas que nos tienen pues allí tratando de someternos y, y el dar el, la cara y el convencimiento del pueblo de que no nos vamos a dejar, nosotros estamos luchando, nosotros vamos a seguir aquí de pie, eh, yo creo que eso ha permitido que se nos gane, ganara un respeto, un respeto porque a pesar de, de lo, del acoso al cual fue sometido muchas embajadas y consulados, eh, nosotros nunca dimos marcha atrás, siempre estuvimos ahí. Eh, dando la cara por Venezuela, atendiendo al venezolano con muchas dificultades, porque las medidas coercitivas unilaterales, pues, no solamente afectan, como dicen, uh -huh. a, a, son a personas, al, al pueblo venezolano, uh -huh. y el pueblo venezolano que está en Venezuela y que está en el exterior, porque para nosotros se nos dificultaba mucho um, a poder brindar uh, los, uh, los trámites, a poderlos a, a realizar debidamente, por ejemplo, pasaportes. Eh, era in, casi imposible llegó un momento en el que no se podía porque no había material, no, no había acceso para comprar materiales y todo eso es debido a las medidas coercitivas unilaterales eh, yo creo que ha ido suavizándose el, el ambiente eh, ha habido un reconocimiento últimamente pues en, a, al presidente, a, al gobierno al presidente Nicolás Maduro eh, de que él fue legítimamente electo, el este señor, pues, que no voy a decir nombre y toda su, su camarilla, no le voy a dar la importancia que no tiene, este, le hicieron mucho daño al país. Y, y, y al país, al país, afuera y adentro. Mm. Entonces, eh, sí, eh, hemos estado sometidos, hemos sido sometidos a muchos mm, eh, enfrentamientos mm, mm. sin sentido pero yo creo que ya eso se, se ha ido. Bueno, no hay más que recordar la cifra de más del 90% de las divisas por ingreso petrolero han sido afectadas por las sanciones a Venezuela. Yo creo que el, que el que diga que realmente las sanciones afectan solo al gobierno y no al pueblo, pues yo creo que ahí tiene el dato para sacar las conclusiones evidentes y obvias, ¿no? Pues una guerra brutal contra, todo, contra la economía de un país y al final contra la gente. La guerra mediática ha sido intensísima durante cuatro o cinco años, bueno, ya lo fue también contra el presidente eh, Hugo Chávez, pero contra el presidente Nicolás Maduro ha sido todavía más fuerte en los últimos años. ¿Se ha suavizado esta guerra mediática? No sé si he dicho antes bien, guerra mediática me refiero. Eh, y si es así, ¿por qué? Mira, eh, creo que, que no es que se haya suavizado sino que se han enfrentado a una realidad. No tienen cómo seguir eh, diciendo las locuras que dicen, ese tratar de demonizar a, a la revolución bolivariana, al comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro. No tienen argumentos, los argumentos se les han caído totalmente. Eh, el presidente eh, Nicolás Maduro ha dado más que muestras de ese compromiso con el pueblo venezolano, a pesar de, de las sanciones, a, a pesar de la falta de reconocimiento que, que algunos países eh, se embarcaron en esta aventura. Exceso, este, sí, sí esta, esta aventura internacional de derecho internacional, la... violación del derecho internacional, eh, evidentemente... Eh, pues yo creo que ese es el mayor factor. Y, y el que el, el que se siga trabajando, a pesar de, de, estas, de estas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, este, el que se siga trabajando y luchando, no solamente por darle bienestar a la gente que está en. en Venezuela, sino los que están afuera. Y, y tú lo decías bien claro: eh, la gente cuando llegaba a los consulados, que decía, bueno, pero que... Y nosotros le explicábamos: mire, su pasaporte no puede llegar como llegaba antes, porque no tenemos manera de enviar una valija diplomática por correo. No nos los permiten las transnacionales eh, que, que manejan este tipo de. Uh -huh. de, de transporte. De ¿eh? transporte, pues. Eh, porque todas, al poner el nombre Consulado General de Venezuela, mm. eh, más bloqueo, de Relaciones. Más bloqueo financiero, ya, ¿no? Bueno, sí, entonces te bloqueaban todo, no teníamos mm. derecho a cuentas, de muchos consulados, sí, pues sí. los vivimos, nos cerraron las cuentas en todo sitio. Entonces, el, el mismo venezolano que estaba afuera, que salió antes de toda esta crisis mm -hmm. eh, migratoria que nos quisieron montar por cuestiones mm -hmm. económicas, eh, Decía, es cierto, nosotros no sabíamos eso. Entonces hay un desconocimiento, de verdad, que es muy grande, un desconocimiento eh, del, del impacto real de las medidas coercitivas unilaterales, no solamente en, en, en el pueblo que está en Venezuela, sino del que está afuera. A todos nos afecta. Glenac. ¿Qué relaciones eh, pretenden en esta nueva etapa en el consulado eh, construir o reconstruir algunas de ellas eh, con, con las instituciones, con los partidos, con, con los sectores sociales, en este caso de la sociedad vasca del, del País Vasco? Ya tú lo decías anteriormente, la inauguración de, de nuestra sede eh, es una muestra más que evidente, es una muestra palpable de que eh, las relaciones con el País Vasco, las relaciones con el Estado español han ido relanzándose, han ido recuperando, donde hay una relación de respeto mutuo por cada, por cada protagonista aquí. Eh, nosotros aparte pues del trabajo consular que nos corresponde hacer de atender al, al venezolano nosotros tenemos obligación de eh, fortalecer las relaciones con las instituciones de, de la circunscripción en la cual estamos nosotros demarcados en el caso particular de venezuela pues nos corresponde del consulado en Bilbao nos corresponden las Comunidades autónomas de Cantabria, La Rioja, Navarra, Navarra y el País Vasco. Uh -huh. Entonces eh, hemos, hemos venido eh, desde el mismo momento en el que llegamos aquí, comenzamos a hacer un trabajo eh, de recuperación de esas relaciones, de ese respeto y, y pues el, el ver en, el, en la inauguración a todas las manifestaciones políticas que hacen vida en el País Vasco. E institucionales, ¿no? E institucionales, uh -huh. e institucionales a todos los niveles, eh, porque allí estaba desde el, el delegado, su delegado de gobierno, pasando por todas las m, instituciones eh, de aquí de, del País Vasco, representantes parlamentarios. Un, eh, concejales, senadores, académicos, periodistas, gente de la solidaridad, gente eh, del, del, del sector cultural, eh, venezolanas y venezolanos que hacen vida en este país, eh, bueno, en el país vasco, aquí en Bilbao, porque eh, eh, pues eh, estaban ahí. Y eso es una evidencia de que se ha venido haciendo un trabajo, de que se ha venido recuperando el espacio que en un momento habíamos perdido. Allí en esa inauguración se veían, como bien decías, a venezolanas y venezolanas residentes eh, que en su momento emigraron de, de Venezuela por diferentes eh, razones. Hay que decir que, un, que en estos años atrás, años complicados y difíciles y también de, de acoso, una parte de esta comunidad venezolana radicada, eh, vamos a decir que se puso en contra, una parte se posicionó en contra de la, del consulado. Incluso, bueno, pues hubo algún, algún que otro incidente en el pasado. En estos, después de estos años que han sido tan duros, está en, entre los objetivos de, del consulado recuperar, reconstruir incluso estas relaciones con una diáspora, emigración, como se le quiera llamar. Efectivamente, eh, uno de nuestros objetivos es, es, es buscar ese acercamiento con ese venezolano que está aquí independientemente de su filiación política o de su creencia ideológica, pues no, no, no nos importa. Queremos que el consulado se convierta en, en, en ese aglutinador eh, de, de, de personalidades, de, de gente de, 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 de talentosa. Eh, que existe, pues, en nuestra, nuestra, nuestra gente. No, no, no es que los demás no lo sean, pero nuestra gente es muy talentosa en diferentes áreas y que se encuentran aquí por razones más que todo económicas y no políticas. queremos que eh, recogerlos. tenemos planificado, hacer una cantidad de actividades en el consulado, eh, actividades culturales. Eh, eh, donde se muestre lo que tenemos, lo que, de lo que somos capaces. Y a estas personas que ideológicamente nos adversan, eh, demostrarles que no estamos aquí para pelear, no estamos aquí para, para enfrentamientos, sino para solucionar solucionar problemas que ellos tienen como venezolanos y venezolanas y que somos nosotras las únicas autoridades venezolanas quienes pueden resolvérselo. No hay otra autoridad venezolana aquí, es el Consulado General de Venezuela en Bilbao quien puede hacerlo. No hay nadie más, no existe y no, y no lo podrán resolver a través de otras autoridades, supuestas autoridades venezolanas. Y, y es un llamado y aprovecho aquí que a lo mejor esto lo va a ver gente de, de esta llamada. Dias para opositora, que aquí estamos, aquí estamos para ayudarnos, para encontrarnos amistosamente en el respeto, eh, en, en reconocer lo que vale cada uno. Aquí no estamos para menospreciar a nadie, por lo que diga, por lo que crea, aquí estamos para darle valor a todo ser humano. Y, y yo creo que el consulado, pues, eh, va orientado a eso: tenemos las puertas abiertas, quien necesite, quien quiera, el consulado tiene sus puertas abiertas. Bueno, pues con este mensaje, vamos a decir, de diálogo o de, de acercamiento precisamente entre, entre personas nacidas en Venezuela y que respetan sobre todo la cultura, la soberanía y el origen. Eh, venezolano de Glena Cabello, la cónsul general de, de la República Bolivariana en Bilbao, pues despedimos esta, esta entrevista. Muchísimas gracias, Glena, y sabes que esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Igual el consulado, es la casa de ustedes. Gracias.